Cooperativa Sagrada Familia, tu familia presenta. La noticia de hoy. Según el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso Nacional, David Chávez, el informe que presenta la Organización Mundial de la Salud, en el que se sitúa Honduras entre los países con mayor número de homicidios, es una cuestión que no importa, ya que otras estadísticas revelan lo contrario. El Observatorio Nacional de la Violencia, que por primera vez en la historia, desde el gobierno del expresidente Zelaya, se reduce la criminalidad en el país. Y solo un ciego no mira que se están haciendo los trabajos concretos. Solo un sordo no escucha que si hay voluntad de este gobierno en poder resolver los problemas. Y obviamente aquí cualquiera puede decir lo que se le antoje, si este país debe ser libre de expresiones en todos los sentidos, y respetamos lo que ha dicho esta organización. Sin embargo, exfuncionarios de otros gobiernos consideran que es algo muy delicado, por lo que llama la atención del gobierno para que se pueda salir de estas listas negras. Eso es bastante delicado para el país. Se ve de que todavía faltan esfuerzos que realizar. Yo por eso siempre he seguido planteando el deseo, mejor dicho, la disposición de decirles a todos y que escuchen lo que uno les dice en el aspecto de materia de seguridad. Para otros partidos, la situación de violencia que azota al país es difícil y que entienden los esfuerzos del gobierno, pero los datos de organismos internacionales como la OMS deben poner en alerta todo el aparato estatal. Sin embargo, vemos que los resultados son negativos hasta el momento. Por mucho esfuerzo que él esté haciendo y la militarización de la sociedad, que es una de las estrategias que él está llevando a cabo, no están teniendo su resultado. Vemos el alarmante récord a nivel mundial que en este momento tiene Honduras, que según el último informe de la OMS son 103 muertos. Ya no son 80, no son 82. 82 tal vez en esta zona, pero en la parte norte de nuestro país ya tenemos más de 103 muertos. Y peor aún, esto se abona también a la parte de la falta de transparencia y la falta de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo en el tema de la tasa de seguridad. Las cifras revelan que los homicidios en Honduras han aumentado según la OMS, por lo que se pide una mayor atención para poder salir de los listados negros que dejan al país como un destino indeseable para el turismo y la inversión. En Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En Cámara Moisés de León, les informó Marco Calix. Papá, quiero hablar contigo. El año pasado te pedí que cambiáramos de carro y seguimos con el mismo. Lo que pasa, mi amor, es que... Espérate, papá. Ya en adelante esto será diferente. ¿Diferente? Sí, mamá. En esta Navidad los regalos los traerá Cooperativa Sagrada Familia. Cooperativa Sagrada Familia te regala 2 carros y 15 motocicletas del año. Entre más ahorres, más oportunidad tendrás de ganar. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia. Cooperativa Sagrada Familia. Tu familia presentó la noticia de hoy.